Buenas noches. Desde Mallorca, desde esta sala, como es el Palladium, les saludamos. Esta noche iniciamos una nueva serie de programas musicales contigo. Unos programas que deseamos capten su atención desde el principio. Por este gran escenario tendrán oportunidad de ver a las más importantes y bellas figuras dentro del mundo del espectáculo o la televisión. Les cuento, tendremos desde Estados Unidos, vía Roma, a una rubia encantadora, Eder Parisi. ¡Hola! Nos vamos a París, y en París, una mujer que con 20 años ya triunfaba en el Folies Bergère. Hablamos de Estelle Daniel. Nuevamente nos desplazamos, ahora hasta Roma. Ustedes conocen Roma, la ciudad de los monumentos. Un monumento hecho mujer. Gabriela. Nos quedamos en España. Y en España encontramos a una de las más fieles representantes del mundo del espectáculo del Music Hall. Es Norma Duval. Todas estas mujeres y muchas más vendrán desde distintos países para estar con nosotros. Pero hemos querido que la primera estrella de nuestra serie sea una mujer conocida por todos. Al hablar de ella, es inevitable mencionar su belleza y su talento. Y es, sin duda alguna, un placer para nosotros contar con su presencia. Señoras, señores, con todos ustedes, Norma Duval. Bien, parece que hay algún problema. Nos avisan que sí, ya tenemos a Norma Duval preparada. Señoras, señores, repetimos, una mujer que triunfó en el Folies Bergère y que está con nosotros esta noche para inaugurar esta nueva serie musical en Televisión Española. Con todos ustedes, Norma Duval. Bien, señores, dos nos parecía mucho, tres creo que ya es excesivo. Ustedes perdonen, son las cosas del directo. Yo imagino que en breve se solucionará. Oye, Petrus, ¿cómo han sabido, Petrus? Muy bien. La Norma Duval está en el Folies Bergère. ¿Perdón? En el Folies Bergère. Y claro, no puede venir porque como yo, da la casualidad que yo he llegado hoy aquí a pasar un día a celebrar su cumpleaños. Cumple 86 años, Norma Duval. Y he venido yo aquí y digo, pues voy a recitar una poesía. ¿Por qué las madres siempre conviene decirles esto? ¿Por qué? La madre, por ser buena, por ser madre y porque es madre, mete al niño en el retrete y tira de la canani. Que no es así, porque la... Bueno, ambas, ¿qué importa? Tú estás aquí, tú eres feliz, bésame, hijo. Sí. Déjame que te bese, limeño. He venido a pasar aquí unos cuantos días. Y entonces este hombre, ¿tú sabes quién es? ¿Qué? Enrique Martín Maqueda, dice, no, me vete por allí, tal y cual. Y aquí estoy, he venido a las... A lo que a ustedes no les importa. He venido a hablar de la percha. La percha es imprescindible para el hombre, para toda persona humana. ¿Qué es la percha? Sujeta esto, por ejemplo. Aquí tengo la percha. Claro, que vas en el metro y no tienes de sujetarte, pues te agarras y ya tienes todo suficiente. O sea que con esta sandez ya he terminado. Pedro, dentro de un momento creo que voy a hacer de vientre, ¿no? Sí. Perdón, una conferencia urgente para ustedes de París. Gracias. ¿Quién es? Que llaman desde París. ¿De Valladolid? No, desde París. Ah, de París, de Mitterrand, de Mitterrand, o Petain, o Le Pen. No sé. ¿Pero qué es que Budi? ¿Qué es que Budi? Que no sé. ¿Qué es que sí. Aló, París. Sí, sí. Se lo voy a llamar. Desde París estoy llamando. ¿Qué es desde París? ¿Estáis ahí? Sí, claro. Desde París mi amor os mando.
Estoy aquí con dos amigos en un restaurante, el más conocido de París, en el Maxime. Perdóname, pero dentro de un segundo volveré desde París. ¿Que volverá a llamar desde París? ¿Desde Ámsterdam? No, desde París. Ah, con tu Lulu Tui. Perdón, perdón, ¿otra llamada? ¿Otra vez? ¿Sí? Oui. Aló, París. Sí, sí. Oui, oui. Desde París otra llamada. Qué pesada. ¿Estáis ahí? Claro. Yo no he venido. Pues yo en París sigo encantada. Con mis amigos otra vez. Je me sens très bien, porque estoy en el Teatro del Folie Bergère. ¿En el Folie? ¡Ah, Folie otra vez! ¿En el Folie? Pero claro, ya tiene que... Pero ya, otra vez, dije, pues, esta mujer... Ah, ya sé, ahí la compré el braguero. Es una pena que no estéis, os vais a perder el mayor placer del Folie Bergère. El ballet está en escena con el ritmo trepidante del can-can. ¿Perdona? No oigo. En un segundo volveré desde París. No se escucha bien. Dice que volverá a llamar desde París y tenía que estar aquí. ¿Pero qué tiene que estar aquí? Ah, sí, sí. No, la tontería. Ponte esto. Sí, otra llamada. Toma, toma. Ponte esto que vas a coger. Otra llamada. A ver, diga, diga. ¿Eh? Aló, París. Aló, París. Ya está bien de París, de puñetí. París, mi amor, os mando. ¿De fete? ¿Está ahí? Anda, mi cochón. Desde París sigo llamando. Ahora es desde mi hotel. Vuela tu Eiffel, hago las maletas y me voy pronto de aquí. Voy volando en un segundo. ¿Qué viene volando? Segundo. Voy volando en un segundo. En dos segundos. Voy volando en un segundo y ya me tenéis allí. ¡Está aquí ella! ¡Ella! Bien, ya han visto cómo comienza nuestro primer programa. El próximo martes nuestra gran protagonista será Norma Duval. Pero también han podido comprobar que tendremos otras grandes estrellas dentro del mundo del espectáculo. En el programa número 2, nuestra gran estrella, Eder París. Luego tendremos el gusto de verla de nuevo. Ahora les voy a presentar a unos compañeros que ayudarán a poner una sonrisa en el espectáculo. Suelen estar entre cajas.